Muy buenas tardes, paisanos de México, hermanos de Centroamérica, bienvenidos todos a este noveno evento de capacitación y formación en el marco del Seminario para el Potencial Bioeconómico del Café. Como ustedes saben, es parte del proyecto entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Instituto del Café del Gobierno de Chiapas. Así es que a nombre de don Manuel Otero, nuestro director general de nuestro programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del ICA en Costa Rica, así como a nombre de la representación del ICA en México, del doctor Diego Montenegro y todo el equipo del ICA, así como el equipo INCAFECH, les damos la más cordial bienvenida a esta novena sesión. El día de hoy vamos a tener una exposición muy esperada que es sobre el tema de las plagas y enfermedades que afectan al café. Y para ello hemos invitado y felizmente contamos con la aceptación de la presencia de Félix Adalberto Pozo González. Él es un ingeniero del coordinador, coordinador técnico de campo con énfasis en producción de café del Programa Regional de Gestión Integral del Arroyo del Café, ICA Procajica. Él tiene una amplia experiencia. Ha sido supervisor técnico en el proyecto binacional Cosechemos Café. Cuenta con varias certificaciones como asesor técnico en café. Ha sido responsable técnico de negocios inclusivos del café. Ha participado con diferentes empresas exportadoras, productoras, cooperativas. Tiene un magíster en sanidad vegetal y es ingeniero en sistemas de producción agropecuarios. Además de tener una serie de diplomas, lo que más caracteriza a nuestro expositor de hoy es una amplia experiencia práctica. Así es que le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Félix Pozo. Bienvenido, ingeniero. Estamos atentos a tus indicaciones, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En nombre del Procajica de Nicaragua, agradecerle la invitación a poder compartir un poco la experiencia del programa en Nicaragua y también un poco lo que en el transcurso de la vida profesional pues, he trabajado. Quisiera saber si me escuchan bien antes de iniciar. Perfecto, se escucha perfecto, Félix. Ok. Entonces, la siguiente, por favor. Cuando se presentó el tema de lo que es manejo integrado de plagas y enfermedades, en café, principalmente en el tema de roya y broca, pues obviamente pues, tuve que insertarme en lo que es manejo integrado de plagas como tal, en una corriente científica que tiene ya su recorrido en este tema, donde es un sistema que utilice múltiples estrategias. Hay diferentes y gran cantidad de definiciones, pero creo que para el tema café podemos trabajar desde esta perspectiva. Un proceso de toma de decisiones donde el productor, el técnico, tiene que involucrarse. Estar atento en cada momento del cultivo, en cada momento de la fenología del mismo. Un sistema de reducción de riesgos, todos productores técnicos queremos disminuir el riesgo de nuestros cultivos en mayor o en menor medida, desde la perspectiva de lo que podemos trabajar. Requerimos de información intensiva y fidedigna, donde los actores principales en este caso son las fuentes de pensamiento, nuestras universidades que están generando información
de cultivo de la plaga, información que en el momento es de gran importancia para la toma de decisiones. Aquí también se incluye lo que más adelante vamos a ver un poco lo que es la nueva, la tecnología como tal, para monitorear, para poder prever el comportamiento de la plaga, el comportamiento del clima, que están de gran importancia en este periodo de nuestro andar de, en la agricultura. Se basa en la biología y el comportamiento del patógeno, se basa en costo. Todo esto tiene que ver con costo, la agricultura que no se mide con costo, el café que no está dentro de un proceso de rentabilidad, es algo que el productor no le va a hacer de mucha importancia. Se basa en la especificidad, eso se refiere pues a cada una de las claves características de las enfermedades. Y en el acercamiento ecológico, algo muy importante desde la perspectiva del MIT, desde la perspectiva del manejo integrado de plagas en el cultivo, es el acercamiento ecológico y conocer el comportamiento como tal del individuo. Siguiente, por favor. En este caso, pues, tenemos cuatro fundamentos del MIT como tal. Uno de los primeros son los suelos saludables. Esto es de gran importancia. Los cultivos cualquiera, en el caso nuestro, pues, es el tema de café. Si hay algo que definitivamente disminuye la productividad y aumenta la carga de plagas y enfermedades en el cultivo, son los suelos que están en un proceso de deterioro, suelos que no tienen una fertilidad adecuada, que no han sido bien protegidos. Son suelos que están más expuestos, por lo tanto, la planta que se establece en ese sistema, pues es una planta que va a tener mucho más riesgo de ser atacada. La observación es de suma importancia, porque la observación es lo que nos da el medir cómo se va comportando la plaga y la enfermedad, y además permite que el productor innove, que es el otro punto. La innovación es de mucha importancia para poder desarrollar una estrategia que fundamente, ¿verdad?, el control de las plagas y enfermedades. El siguiente, pues, es de suma importancia respetar los enemigos naturales de las plagas en nuestros cultivos. Eso es dejar lo más equilibrado el agroecosistema en el cual estamos trabajando. Si hay algún problema con el audio, ¿me escuchan? Adelante, ¿tienes audífonos, Félix, o estás conectado directo a la bocina de tu laptop? Sí. Ok, sí, yo te escucho bien, pero hay algunos colegas que nos reportan a lo mejor alguna falla, entonces les vamos a pedir que suban su volumen también a ellos. Muchas gracias, Félix, adelante. Perfecto. Siguiente, por favor. La roya. Bueno, todos los que hemos tenido contacto, trabajamos en el rubro café. Estamos claros, la conocemos, la hemos visto. En algunos casos ya tenemos tiempo de tener algún contacto directo. Hemos visto el efecto fuerte en las plantaciones de los productores con los que trabajamos. Hay una descripción generalizada en el caso de los que estamos en campo, hablamos de roya y inmediatamente nuestra mente conocemos esa característica especial de la plaga como tal. Pero en general, eso es lo que
ella nos expone en el momento que esté el ataque, en el momento que está el mayor impacto en la plantación de café. Pero es realmente conocerla desde esa perspectiva, o es simplemente que la hemos visto. Hay dos cosas que en ese caso siempre hay como un paraguas, ¿no? En haberla visto desde la perspectiva del árbol y conocerla como tal, que es la otra parte que nos permite hacer un manejo adecuado para poder con ella sobrevivir. Entonces, eso es el punto más importante. Por eso una de las estrategias y uno de los principios inmediatos del MIT es la observación. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué pasa? ¿Cómo ella llega? ¿Qué es lo que pasa en la planta? Y principalmente, ¿qué significa y qué es como un patógeno que ataca al cultivo del café? Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos tres condiciones que son de suma importancia. Una es su clasificación morfológica, dónde, en qué rango, en qué parte de ese mundo tan grande de hongos ella está clasificada. Primeramente, conocer que es un hongo, es un patógeno, ¿verdad? Un hongo que está ahí. Luego, caracterizarlo, que es la parte que nos permite la ciencia, y desde esa perspectiva ya saber cuál es su comportamiento, cómo es su proceso reproductivo, cuáles son las condiciones que la favorecen, cuáles son las condiciones que la desfavorecen. Esa es la parte que nos genera el conocerla como tal y saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, se reproduce por tres fuentes: hidrosporas, heliosporas y basidiosporas. Es un parásito obligado, quiere decir de que es alguien que solo está en café. De los 50 especies que se han contabilizado de este tipo de hongos, dos afectan directamente al café, nada más. Pero de esas dos, pues hay una serie de razas que son las que hemos visto que se han ido extendiendo en este momento. En este caso, pues, Emelia abstracta, que es la que nos afecta en la zona nuestra, y la Emelia cafeícula, que es la que se conoce como la roya arenosa, que es realmente en Nicaragua la que nosotros estamos y la que más se ha afectado es Emelia abstracta. Afecta a las hojas vivas, las lesiones inician en el envés de la hoja. Una de las características de la enfermedad es que una vez que hace su inducción al proceso, a las células de la hoja, inicia ese proceso. La bridiospora, que es lo que nosotros vemos luego, es la característica del polvito amarillo, que ya cuando ya tenemos cierto bagaje en el campo de andar en los cafetales, inmediatamente ve un puntito y lo primero que ve es que sí hay ese polvito amarillo para definir que realmente es rollo. Luego, pues tenemos las condiciones que las favorecen: la altura, la pluviosidad, se requiere de cierta cantidad de agua en la hoja, un periodo más o menos de 6 horas con cierta cantidad para que ella pueda hacer su proceso de penetración. La temperatura máxima y mínima, condiciones de oscuridad para que ella pueda hacer su proceso de reproducción, y es ahí donde comenzamos también a tomar las decisiones para hacer ese proceso de manejo. Ya conocemos que tenemos algunas condiciones que no vamos a poder controlar, como es la cantidad de lluvia. En determinado momento puede caer mucha lluvia, pero sí podemos condicionar la cantidad de luz que dejamos entrar a nuestros cafetales. Ese es un punto ya para el proceso de ir pensando cómo manejar, y eso es también de suma importancia conocerlo, ¿no? Variedades susceptibles, ya sabemos que los arábigos principalmente son de mucha susceptibilidad. En Nicaragua
Para darles un dato, nosotros aquí teníamos antes del 2013 probablemente más de un 60% de estas variedades ya en la actualidad pues han disminuido, y por ahí podemos encontrar entre un 10 y un 15% todavía de algunas plantaciones ya con un manejo específico para poder sobrellevar la enfermedad. El desbalance nutricional en los suelos y en el proceso de lo que aplicamos a la plantación también favorece su desarrollo. Y las altas densidades poblacionales, que era una de las temáticas que en Nicaragua se dio mucho la afectación, porque el productor pensaba que entre más plantas podíamos colocar en su área, el volumen productivo iba a aumentar. Y eso provocó que en el momento del impacto, acabo de ver a tío Yuko, hija, pudieran desaparecer. Siguiente. Bueno, en este caso tenemos algo sobre manejo, o lo que yo considero que son los tips de manejo. Para el caso del arroyo. Esta lámina nos indica más o menos en periodo de marzo-abril para la zona de Centroamérica, porque es un estudio realizado por el área café. Más o menos, yo no conozco la situación y la parte de su zona. Sé que por posición geográfica en latitudes, pues esto puede cambiar, pero sí me gustaría saber si podríamos decir de que se asimila un poco a sus zonas, o está un poco solo para la zona de Centroamérica. Quisiera saber. Adelante, compañeros. Nos pregunta Félix su opinión. ¿Quién desea intervenir? O sea, la lámina indica más o menos, o está orientada para tres situaciones. Primero, el comportamiento de la cosecha, que es la parte de abajo, ¿no? Donde están los meses, floración, preparación, llenado, maduración, cosecha para nosotros, que más o menos se adapta a las condiciones de Nicaragua. Y por el otro lado, el comportamiento de la roya una vez que inicia el proceso de lluvia. Y si no hay un proceso de manejo, pues se dispara a altos niveles de incidencia. Entonces, mi pregunta es si coinciden los meses de sequía, por seco, para la zona nuestra, es más o menos febrero, marzo, abril. Estamos ahorita iniciando invierno en Nicaragua. Si es lo mismo, si es más o menos o igual a las zonas de ustedes. ¿Quién se anima? Raúl, Domitilo, adelante. Sí, buenas tardes, Félix. Sí, hay mucha similitud en cuanto al comportamiento de la roya que se, de acuerdo a las láminas que presenta ahí, hay mucha similitud a lo que sucede también en esta región cafetalera. O sea, de hecho, ha habido áreas muy desbastadas por el ataque severo de esta enfermedad. O sea, se asimila mucho a lo que está pasando en esa región de ustedes. Ok, perfecto. Entonces, en ese particular, pues... Perdón, Félix, parece que Raúl también quería intervenir. Sí. Adelante, Raúl. Buenas tardes, compañeros, a todos. Sí, afortunadamente o desgraciadamente, como se vea, es que hay bastante similitud en cuanto a los meses
de afectación de la roya. Sin embargo, te puedo decir que en zona no es, hay un poco de diferencia en las regiones, en las zonas altas, en las zonas medias y en las zonas bajas, ¿sí? Inclusive hemos detectado la roya, no sé si en Nicaragua será lo mismo, hemos detectado que la roya también le pega en cafetales a pleno sol. Eso lo hemos detectado bastante en campo. Eso es todo lo que quiero comentar. Ok. Bueno, doctor. Doctor, un comentario. Buenas tardes a todos. Yo estoy en la región 5 de Bochil. Es zona alta. Y he detectado con los mismos productores que en las partes bajas es la temporada ahorita, mayo, junio, a comienzo de las lluvias. Pero se ha detectado también hasta alturas de 1200, hasta 1400, hasta 1600 se ha encontrado la roya. Una vez que comienza, se va desarrollando. ¿Por qué? Porque me imagino que por el tipo de el cambio climático que se hablaba del pasado. La temperatura ya, ya se ha elevado mucho, ya no es la que se maneja de 21, 25, sino que es más. Ese es el comentario que quería hacer este compañero. Perfecto. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. ¿Bueno? Sí, adelante. Adelante, Jorge, adelante. Sí, quería comentar que son similares las láminas que está presentando el ingeniero Félix. Sí hemos visto similitudes aquí en esta región, al menos en esta parte de Palenque, cafetales del municipio de Chilón, que van entre alturas de 600 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Tuvimos una severa afectación por roya en cafetales en el año 2012-2013, de lluvias constantes en ese año, que se formaron láminas de agua en las hojas y eso proliferó la roya. O sea, hubieron cafetales de las variedades viejitas que no estaban aptas para el ataque severo de ese hongo. Entonces hubo cafetales, más los cafetales viejos que fueron afectados, que inclusive murieron las plantaciones. Entonces sí es similar las variedades de café que no son resistentes a roya, pero lógicamente que fueron las más devastadas. Los factores climatológicos que influyeron en eso, y otro factor importante, la raza del hongo que afectó en ese año a los cafetales. Pero sí, sí son similares las láminas que está presentando el ingeniero Félix. Okay. Muchas gracias, Jorge, y le pedimos a Jorge que baje su manita y le damos el micrófono a Bruno, que ya levantó su manita, y también comentar que nos dice Gerardo Velázquez en Costa Rica, 95, el ciclo que acaba de terminar, tuvimos afectaciones de roya en variedades resistentes entre alturas de 800 a 1300 metros. Adelante, Bruno. Buenas tardes a todos, hermano Félix. Pues yo quisiera un poco reencauzar la pregunta, no sé si estoy equivocado o no, pero más bien creo que te referías a la fecha, no tanto a los efectos o a las características que se presentan en este caso en Chiapas. Son importantes, sí, pero por eso pregunto. Te referías a las fechas, ¿no? De acuerdo a la lámina que se expresa ahí en pantalla. Hay mucha similitud, efectivamente, de acuerdo a la lámina expresada, pero no es coincidente. Similitud sí hay. Incluso pudiera atreverme a mencionar que en el propio estado, y en función incluso a lo que compañeros han intervenido, hay diferencias entre una región y otra. De igual manera, algunas coinciden y otras no. Digo, aquí estamos hablando de que tenemos cafetales en Chiapas desde, no sé, 200 metros del nivel del mar hasta 1800. ¿Sí? Tenemos también zonas, más bien regiones más lluviosas que otras.
De igual manera, tenemos regiones donde los productores han, de alguna manera, seguido las indicaciones o las recomendaciones del gobierno, en este caso del instituto, para poder plantar material vegetativo tolerante a la roya. Sin embargo, como se ha mencionado o he escuchado, han habido presencia de este hongo en plantaciones a diferentes alturas, a diferentes edades, a diferentes variedades, incluyendo las tolerantes a roya, no resistentes, tolerantes. Y puedo mencionarte que en la región que nosotros de alguna manera atendemos o le damos atención a los productores, también hemos observado la presencia de roya en robustas. La diferencia es muy marcada. Claro, la robusta no llega a tener la severidad que tiene cualquier otro arábigo. Sí, me refiero a variedades arábigas. Eso sería mi comentario. Gracias. Sí. Bien. Muchas gracias. Félix, hay una última intervención de Alfonso Morán, si nos permites, Félix. Perfecto. Adelante, Alfonso. Buenas tardes, Nuevo. Ya escuchamos la participación de los compañeros y hay mucha similitud en lo que estamos hablando. Ahorita mi intervención es un poco más para hacerle una pregunta aquí al ingeniero Félix en cuanto a la lámina. La curva que nos presenta de principio a fin no concluye. O sea, ¿por qué no baja de febrero a marzo de nueva cuenta como para presentarnos bien el esquema? Esa sería mi duda, el por qué la lámina viene de esta forma. Gracias. Perfecto. Efectivamente, en el caso de la lámina, nos estamos refiriendo a la parte donde va subiendo, es el comportamiento de la enfermedad, ¿no? Cómo ella inicia su proceso de reproducción y cuáles son las condiciones que la favorecen. Principalmente el periodo de inicio de lluvia, por las condiciones de ser un hongo y la humedad que va a presentar, le va a permitir el desarrollo. Pero además, la condición en la cual la planta se encuentra. La planta inicia el proceso de llenado de grano, inicia su proceso de garantizar la cosecha. Por lo tanto, todas sus energías están enfocadas a mantener esa cosecha. Y eso le permite a la enfermedad que si la planta está mal nutrida, el ataque sea mucho más severo. A medida que van avanzando los meses, el aumento de la humedad, pero además la reproducción del hongo si no hay un control. Entonces, la lámina más o menos se refiere al comportamiento de cuando en esa plantación no se están haciendo los ajustes necesarios para que la curva sea un poco más plana. No quiere decir de que va a salir totalmente, ¿verdad?, la enfermedad del lote. Simplemente que ese efecto que va desde octubre a diciembre, por ejemplo, donde las incidencias acá son altas, comienza el proceso de foliación, la planta probablemente quede con un 20 hasta un menos 20% de hoja. Entonces ahí es donde la curva nuevamente cae para los meses de febrero y marzo. ¿Por qué cae? Porque realmente ya no hay hojas en la planta. Y esa es la tendencia de la curva, a caer en esos meses porque ya no hay follaje en la planta. Entonces, esta curva también nos permite ir viendo qué podemos hacer en cada uno de los meses. Incluso nosotros acá hicimos unos tratamientos con aplicaciones en seco, en unos 15 días antes de la primera floración central, y aquí sí se han logrado demostrar de que podemos bajar la incidencia en el siguiente periodo, que es julio-agosto, hasta un 35%. Porque estamos matando el inóculo que está antes de que comience su reproducción. Esa es la parte también un poco del comportamiento de la mano. Por ahí un compañero hablaba de que el Costa Rica, que es muy conocido acá en Nicaragua, en Catimores,
ya estás teniendo algún tipo de afectación. Efectivamente, creo que ya hablar de variedades resistentes, ya estamos un poco fuera de ese contexto. Creo que él, por ser un ser vivo que requiere su sobrevivencia, va a hacer sus procesos de ajuste en su estructura genética para poder sobrevivir. Eso es algo natural. Por eso es también uno de los principios, es la parte de la ecología, es conocer qué pueda pasar con el patógeno. Por lo tanto, ellos van a ir migrando y van a ir bajando la resistencia genética de su hospedero. Y eso es lo que está pasando con esta variedad. Ya ellos van rompiendo un poco la resistencia y ustedes podrán ver al inicio que si llega, no hay esporulación, pero sí van a ver la afectación en las primeras hojas. Van a ver un círculo amarillo característico de cuando él está iniciando, pero no hay esporulación. Pero probablemente a la cuarta, quinta generación ya van a comenzar a ver los primeros inóculos en la hoja. Eso es el comportamiento de él, porque si no se está haciendo algún tipo de control preventivo y curativo. Siguiente. Nosotros como Procajica, como programa regional del café, hemos estado trabajando en Nicaragua y con el INICA, pues estamos trabajando para nosotros la base de la caficultura. Uno es el tejido productivo. El café, si no hay un tejido productivo, probablemente pues no hay producción, no hay ingresos para la familia. Por lo tanto, el tema de tejido, de manejo de tejido, desde la perspectiva de podas, desde la perspectiva de renovación de tejido a través del establecimiento de plantaciones, es de suma importancia, porque eso es lo que le garantiza sostenibilidad a la parcela. El manejo de sombra. Manejo de sombras, específicamente plantaciones donde se requiere, plantaciones donde hay exceso. Entonces, esa combinación para lograr llevar a una estabilidad a la parcela. En la foto que ustedes pueden observar, es una parcela que está más o menos a 1.250 metros, en una zona altamente húmeda, e iniciamos un proceso de reorientación con los productores en el sentido de que para ellos no requieren sombra en esa zona, pero eso significa mayor desgaste para la plantación. La exposición al sol hace que la plantación se desgaste más. La vida útil de la planta disminuye como tal. Entonces, hay muchos factores para hacer el manejo de la sombra en los cafetales, porque le va a garantizar estabilidad al agroecosistema, protección en los momentos que la planta requiere del sol, de la planta, el café, pero además le va a disminuir la demanda nutricional, porque al estar en plena exposición la planta va a requerir mayor cantidad de nutrientes. Entonces el productor no tiene la capacidad para aportarle los nutrientes que la planta de café requiere por estar en plena exposición, pues entonces le va a generar un desgaste mayor. Entonces el manejo de sombras para nosotros fue de mucha importancia en este sentido. Aquí introducimos sistemas agroforestales con planificación, trabajamos modelos de diversificación para poder contribuir al productor en la estabilidad de su producción. La gestión nutricional es otro tema importante. Los cafetales sin un sistema nutricional adecuado son cafetales que estamos con la variante que siempre se da, pues, de que es la bianualidad, un periodo de 70, aquí le decimos cargas, dos quintales, por ejemplo, 70 quintales, en el siguiente ciclo va a tener 20, y ese es un efecto negativo para la familia. Con la gestión nutricional y el manejo de sombra, lo que buscamos es de que esa
ese impacto por la bienalidad natural que siempre se va a dar en la planta de café disminuye en un 15, en un 20%. De tal manera que el productor ese impacto no lo resiente y pueda sostener su producción. Entonces, el Procajita Nicaragua enfocó su trabajo con los pequeños productores en estos tres ejes que nos han dado muy buenos resultados. La gestión nutricional también pasa por el aporte desde la perspectiva de lo que puede hacer fertilizantes foliares que se pueden trabajar desde la misma finca, que aportan en un buen grado la estabilidad de la planta. Siguiente. Dije, disculpe, yo tengo una duda. Sí. Adelante. Sí, mire, aquí en Chiapas, por ejemplo, los productores no están acostumbrados a realizar un manejo de tejidos adecuado. Entonces, nuestro trabajo como en campo es inducir al productor en que haga los trabajos culturales necesarios en su parcela. Pero ¿cómo es cómo se podría identificar? Obviamente en la densidad de árboles que hay en la parcela, pero ¿qué tanto sol tiene que entrar a la parcela o qué tanta luz tiene que tener una planta para que pueda hacer la fotosíntesis correctamente? Ok. En el caso de Nicaragua, nosotros estamos promoviendo que los vegetales estén entre un 40, máximo 45% de sombra. Esa es lo que buscamos. Ya una plantación cuando está arriba del 50%, ya aquí pues encontrás plantaciones que están con 60, 70% de sombra. Son plantaciones que demuestran su deficiencia, lógicamente porque no tienen el estímulo de luz solar. Recuerda que la luz solar es la fuente motora por el proceso de fotosíntesis. Entonces, cuando nosotros vamos a 40, a algunas plantaciones, zonas ya arriba de 1000, 1200, en 30, 35, distribuidas, en una hectárea distribuida, estamos promoviendo que haya una fuente de protección para la planta para disminuir el estímulo de la radiación y de esa forma disminuir también su proceso fisiológico y que le dé mayor durabilidad de vida productiva, pero a la vez estabilidad productiva. De tal manera de que no se expone al máximo de su capacidad productiva, pero tampoco está bajo de la media. Y de esta manera el productor está obteniendo un doble beneficio, porque está generando producción para sus ingresos, pero también le está protegiendo que esa planta que puede durar a plena exposición con una mala nutrición, 3 o 5 ciclos, poderla llevar a 9 o 12 ciclos para poder iniciar un proceso de renovación. Ahora, con el caso de los temas de manejo de tejido, pues también acá nosotros, yo vengo de varios años de trabajar en esto, y ha sido un proceso bastante paulatino y bastante lento el proceso de adopción. Iniciamos con pequeños ensayos, con pequeñas parcelas, con grupos de productores donde antes ni siquiera se podía hablar de receta, por ejemplo, una de las prácticas más drásticas, pero ya eran plantaciones que requerían desde hacía muchos años, pero el productor prefería ver sus árboles y no tocarlos. Pero a través de esos procesos de días de campo, de hacer con ellos pruebas que fueran viendo, que fueran evaluando, es que se ha logrado. En este momento, pues ya, yo diría que en un 70% de los pequeños productores, ya ellos generan
y hacen un buen manejo de tejido. Todavía hay en algunas zonas donde no ha habido un proceso organizativo, las empresas mismas no hemos podido trabajar con los productores, pues todavía se encuentran que no hay un proceso de buen manejo, pero sí hemos avanzado en esa parte. Félix, sí. También Alfonso Morán quiere volver a tomar la palabra, por favor, Alfonso. ¿Es así o no? No, quité okay. La manita levantada, gracias. Gracias, muy amable. Adelante, don Félix, por favor. Ok. Entonces también en Nicaragua trabajamos una estrategia. En el caso del fortalecimiento del sistema de alerta temprana de país, el INICA a través del Procajica hemos trabajado todo un proceso de acompañamiento en este tema. Yo creo que, en el caso de Nicaragua también viene de parte de lo que fue la FAO, del sistema de alerta temprana. Creo que es muy parecido al que se utiliza, según leí, en México, porque es más o menos el mismo sistema donde estamos, se está incluyendo el tema de levantamiento de datos en campo, la herramienta de teléfonos, módems digitales, el envío en el momento del monitoreo, utilizando una técnica específica. Pero acá en Nicaragua, con el Procajica, logramos establecer en una zona piloto el correr datos de 5 estaciones meteorológicas, más o menos en un rango en el centro de las zonas productivas del país, con una cobertura de 3 estaciones de más o menos 10 kilómetros, de tal manera de que en este momento estamos corriendo un pilotaje con el Instituto de Sanidad y Protección Vegetal, que es el ICSA, la entidad rectora del sistema de vigilancia fitosanitaria en el país, y estamos trabajando para poder lograr una herramienta donde puedan las organizaciones correr datos de monitoreo, pero también poder correr datos de comportamiento agroclimático de la zona. Y de esa forma poder también tener la información que les decía, la información fidedigna de cuál va a ser el comportamiento del periodo lluvioso, pero además con el dato de monitoreo un momento, cuál va a ser el comportamiento para el próximo 20 días de la red, y que el productor pueda hacer tomas de decisiones. Es un proceso que está iniciando en el país. Está la parte de divulgación, cómo van a llegar esa información del comportamiento a los productores. Estamos pensando se está trabajando en un pilotaje que sea a través de mensajes de texto, a través de alguna herramienta específica de WhatsApp, donde pueda lograr llegarle al productor ese dato y que él comience a tomar su propia decisión dentro de la parcela. Eso es a nivel de país, que hemos estado trabajando esa parte de fortalecimiento, monitoreo el comportamiento de la plaga desde la parcela, con 1.250 productores, 1.500 prácticamente, que trabajamos. Hemos impartido muchos temas en el monitoreo para que el productor pueda desde su propia parcela tener datos de su comportamiento. Hemos podido hacer, es un tema bastante tedioso para el productor estar haciendo ese dato, pero hemos involucrado a sus hijos de tal manera que le podemos mostrar en 5 o 8 meses cuál ha sido el comportamiento de la roya, y además con el tema de las aplicaciones preventivas, como ha ido disminuyendo. De esa manera también hemos incentivado a que el productor sea observador en su parcela. Disponer de información oportuna del comportamiento de las variables climáticas es de suma importancia para el tema de manejo desde el enfoque MIT de la enfermedad. Implementación de las buenas prácticas agrícolas, manejo de sombra, manejo de tejido, nutrición, aplicaciones preventivas de protectores X o Y, ¿verdad? Que son fungicidas que pueden hacer que en vez de que el productor gaste $100, $120,
cuando ya la plaga le está invadiendo su parcela, pueda disminuir en un 70%, 80% haciendo aplicaciones preventivas. Y la parte de las variedades tolerantes. En el caso de Nicaragua, pues nosotros trabajamos con el Procajita en el establecimiento de 250 hectáreas de parainema. Logramos introducir por primera vez al país todo lo que es el registro para la variedad desde su origen, pues que es el Instituto del Café de Honduras. Y hoy pues tenemos ya la disponibilidad de semilla de calidad para que, porque sea otro tema, ¿no? En los pequeños productores es del origen de la semilla, que se la dio compadre, que la trajo de no sé dónde, que la dio bonita en tal área, pero que no está en las mismas condiciones de él, etcétera. Ustedes más o menos también conocen cómo es este tema. Pues de esta manera hemos logrado esa estrategia de que el material genético que hemos traído pues sea de muy buena calidad. Siguiente. O si hay muchas gracias, don Félix. Sergio Ramírez nos pide hacer uso de la voz. Adelante, Sergio. Sí, gracias. Inge, en el tema ahorita que estaba hablando sobre la tolerancia de las plantas de la roya, acá hay productores que han trabajado, bueno, hemos trabajado en la aplicación de biofertilizantes hechos a base de excremento de ganado. Y la reacción que nosotros hemos visto en plantas vulnerables hacia la roya es que el biofertilizante estimula a la planta a defenderse. Hay productores que utilizan métodos ya químicos, por decirlo así, que ya fumigan un Alto 100, un Opus, ¿no? Por decirlo así, y no son tan, no se compara la reacción que hace un biofertilizante con un fertilizante sintético, ya que la diferencia no es tan notoria o tan significativa sería la palabra, porque hemos visto parcelas en diferentes altitudes que en donde se aplicaron incentivos químicos sí tienen presencia de esa enfermedad, y en las parcelas en donde se aplicó el biofertilizante están limpias, pero no sé a qué se debe, si es tal vez la edad de la planta, el suelo, el clima o algún factor debe de haber que esté favoreciendo el uso de lo orgánico a lo químico. Sí, nosotros en Nicaragua, bueno, no me dio tiempo de incluir, hemos establecido más o menos unas 14 pequeñas biofábricas, le decimos nosotros, donde trabajamos los biofermentados, mineralizados. Estamos trabajando con 9-10 elementos que estamos haciendo en una cubeta con estiércol, suero, semolina, salvado de arroz, creo que lo pueden conocer por allá. Y ha sido de mucha importancia el impacto. Además, nosotros hicimos también un análisis en laboratorio químico del quedaba al final, y efectivamente el producto pues no le tiene que envidiar a ninguno de los distribuidores. Pero lo más importante en esto es que estimula la planta, efectivamente, por el grado de concentración de materiales naturales que van y que llevan desde alguna perspectiva un estímulo a la planta, el estiércol, el suero. En el caso nuestro, no sé con qué lo están utilizando ustedes, pero el biofertilizante que nosotros aquí, como regla general, conocemos, sí lleva
también esos elementos. Lo único que nos llevan los minerales que nosotros le estamos adicionando en este caso. Pero sí, el estímulo de la planta es bastante grande. Probablemente por el mismo proceso, de que son procesos naturales, donde los agentes quelatantes llegan de una forma más específica a la planta, de forma natural el estímulo es mayor. Esa es, digamos, probablemente una de las fuentes de explicación del por qué el efecto ha sido, porque nosotros aquí las tenemos en diferentes zonas y los productores al inicio pues no veían mucho la importancia, pero cuando ellos vieron el efecto en sus plantaciones, porque hicimos pequeñas parcelas, porque la cooperativa se encargaba de que lo que se hacía se fuera a probar y el productor pudiera ver el efecto, hoy pues hay organizaciones que el 80% de sus productores ya hoy están demandando el producto, que prácticamente es un biofermentado, un biofertilizante para su aplicación. Es un efecto inmediato. Probablemente hay necesidad de hacer el estudio efectivo de decir esta es la fuente por la cual hoy hay un estímulo. Pero sí que hay un efecto, sí hay un efecto. Bueno, si hay alguna otra pregunta sobre Roya para iniciar la última parte de la presentación. Adelante, Félix, nomás pedirle a Sergio si baja su manita, por favor. Adelante, don Félix, por favor. El siguiente, pues, para algunos problemas, ya para otros ha sido ya de no tan problema, porque el efecto de la roya ha sido tan grande que ya la broca pasó como a un tercero o cuarto plano, pero no es menos. Es una de las plagas que afecta directamente lo que el productor vende. Y entonces, mientras en roya yo puedo decir que en un nivel de 5%, pues me puedo detener un poco y esperar que se mueva un 10 para hacer la primera aplicación o la primera intervención en mi café. Con broca 5% quiere decir que ya de cada 100 libras voy a perder 5. Eso va directamente a la bolsa. No es que la roya con un 5% sea de mayor importancia, pero sí el productor ha hecho un poquito la vista hacia el otro lado y se ha enfocado en eso. Y hemos tenido ciertos niveles de incidencia en algunas regiones, principalmente las más bajas, donde de repente se ha disparado un poco más allá del 8 o el 12%. Entonces, la broca también tiene que tener esa vigilancia, que hoy por hoy también se incorporó al sistema de alerta temprana, al SAP en Nicaragua. Entonces, bueno, un insecto tiene su propia característica, un coleóptero, súper pequeñito para algunos, ya algo otros ya lo conocemos muy bien, inofensivo, dicen algunos productores, cuando lo ven, son chiquitos, pero que sí causa serios problemas. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, es más o menos volver a la escuela un poco, cuál es el ciclo de vida del insecto como tal. Esos periodos de 45 días va a depender o está en dependencia de las condiciones climáticas. En algunos casos se acelera, ya hay estudios que han demostrado de que él, de acuerdo a su condición, puede hacer algunos ajustes, pero en general está en ese periodo, en ese tiempo, su proceso o su ciclo de vida. Entonces, aquí entra una de las estrategias, que es conocerlo, saber en cuál momento y dónde yo puedo hacer intervención. En este caso, todo se da dentro del fruto del café y por esa característica
algunos de los insecticidas que se aplicaron en algunos momentos y que hoy por hoy se están haciendo, no están teniendo los efectos que el producto requiere, y lo único que están llevando es contaminación y destrucción al ecosistema dentro de la parcela, porque él no está siendo afectado en nada, porque él está dentro del grano y le está tirando quizás uno de contacto que quedó afuera. Entonces, ahí es la importancia de conocer a qué me estoy enfrentando. La siguiente, por favor. Acá tenemos más o menos ya aquel ciclo de vida, pero ahora en el fruto, en el dónde me hace el daño, dónde realmente yo tengo que preocuparme cuando veo el insecto, ¿eh? Entonces ya sabemos, bueno, la hembra es la única que hace la perforación, los machos pues no tienen mucha participación en el proceso, simplemente son los que degeneran y perpetúan la especie, pero hasta ahí. El resto todo lo hace una hembra que ya es de conocer, que no tiene capacidad de volar muy alto, que su periodo, su tiempo de vida, la distancia que puede volar, y dónde inicia el problema. Una vez que él se introduce al grano, deja los huevecillos y comienza ese proceso de perforación, porque él necesita alimentarse, porque la larva necesita alimentar, y comienza a hacer galería hasta convertirse nuevamente en un adulto que sale del grano y va a buscar el siguiente, y ese siguiente va a pasar lo mismo. Y entonces, ¿yo dónde es que tengo que tener y en qué momento voy a hacer mi proceso de intervención? En cada uno de esos momentos, pues, de alguna manera se puede hacer una intervención para disminuir la reproducción y disminuir la población. Siguiente, pues. Más o menos en la misma fenología, y el periodo de cosecha, en este caso, pues vamos a encontrar grandes cantidades porque hay comida. Luego va a pasar al otro periodo, el periodo de reposo, que es donde todo lo que no se recogió, lo que el cortero no levantó, que se quedó, pues es su fuente principal de alimentación, ya que igual que la roya, pues es el único lugar donde usted ha encontrado y se ha encontrado en los estudios, es broca, es en granos de café. Acá se hizo un estudio que se decía que el gandul era un alto hospedero, y no, pues no hubieron datos que demostraran esa parte. Por lo tanto, se sigue manteniendo de que el único hospedante y la única forma de que él esté es que hayan granos. Y para que hayan granos quiere decir que hubo una mala cosecha, un mal proceso, y que ahí le va a dejar esos granos para el reposo de ese periodo. Luego comienzan las lluvias, comienza la floración, y ellas comienzan a salir a buscar ese grano nuevo. Pero el insecto tiene una característica de suma importancia. No sale en cualquier momento, no sale cuando el grano está lechoso, porque su naturaleza se lo indica que es hasta que ya el grano está lleno, o sea, que ya está consistente. Hasta en ese momento él inicia su proceso. Pero antes, entre todo ese tiempo, sí hace algunas migraciones, y es de suma importancia en ese momento hacer el proceso de trampeo para su captura. Por eso en Nicaragua, en algún momento se decía que la trampa solo tenía que exponerse en ciertos periodos. Hoy por hoy, pues, en una de las empresas en las que yo laboré, pudimos hacer estudios donde en todo el año hay captura en trampa. Entonces, y es una de las de los controles más efectivos, que más adelante vamos a ver un poco. Siguiente, por favor.
Aló. No se aprecia. Nos sacó aquí del... Ahorita nos reconectamos. Disculpen la molestia. Un instante, por favor. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Aquí están algunas de las condiciones. Para Nicaragua, se decía que estaba destinada específicamente para la zona baja. Pero da la casualidad que donde se reporta la primera... incidencia es en una altura de 1250 metros. Y luego pues se encontró en toda la zona baja, la zona pacífica, donde hizo bastante daño, pero ese es su rango. Ahora, con las condiciones climáticas, poco del cambio climático, el ajuste que todo ser vivo ha ido haciendo, pues hoy Broca la encontramos en todas las zonas cafetaleras. En Nicaragua específicamente la encontramos en ese rango. Desde los 200 hasta Nicaragua máximo estamos en algunas zonas 1450 y allí encontramos. Lógicamente que su afectación y su mayor fuerza la tiene antes de los 1000, entre los Nicaragua está en 400, café encontramos 400 a 1000, ahí sí, cuando se hacen los momentos de paro de la enfermedad, es la zona donde su efecto es mayor. ¿Si hay alguna pregunta? En el chat nos hacen una pregunta, sí. Estimado Félix. Nos preguntan sobre todo, un poquito en la anterior, ¿qué aplicaciones preventivas utilizan para Roya? Bueno, nosotros aquí tenemos una, más o menos, una, creo que es la misma gama de protectores, triazoles, desde la más baratos hasta un poco ya los que están un poco con Cicitrobium, cobres, todavía tenemos algunos protectantes que están ahí dentro de la línea de los cobres genéricos y los que los productores fabrican, pues como el caldo bordalés. En el caso de los pequeños, ellos andan una gama de utilizar bastante lo fabricado, pero de un bajo precio, que puede ser una familia de carbendazines, de exoconazoles, y hacen un muy buen efecto. Ya en el otro ámbito de pequeños, medianos, pues ya están utilizando otras moléculas. Y el efecto, pues, también ha sido bastante, bastante bueno.
Muchas gracias, Félix. Adelante. Siguiente. La gama de medidas para el control de la broca ha venido como disminuyendo a quedar en algunas de mayor importancia. Por ejemplo, Nicaragua ya tiene prohibido el producto específico que tenía por su característica de alto grado de contaminante y por su grado de cancerígeno. Entonces ya esa alternativa para el productor ha quedado fuera. Entonces hemos venido haciendo algunos ajustes en las regulaciones, en los controles culturales, incluso desde la perspectiva de manejo de tejido, regulación de sombra, ventilación. El manejo de tejido es de mucha importancia porque las plantaciones que suben y que están demasiado altas, donde el cortero o el operario no puede, no tiene capacidad de bajar ese grano madura, cae y ahí es una fuente grande de sobrevivencia de la broca. Entonces esa es una de las labores que ha disminuido también esta parte, el atractivo del manejo de tejido, porque genera tejido que es aprovechado a la hora de la cosecha. Siguiente. Dentro de las mismas culturales, pues está eliminar los cafés abandonados. O sea, si hay un lote en el caso de los productores grandes que no quieren trabajarlo, pues mejor eliminarlo porque hay un foco fuerte de contaminación, porque es una fuente de alimentación la que ella tiene ahí. En el caso de la pulpa fresca, que es una actividad que tiene dobles en algunos momentos de gran importancia porque es la fuente de nutrición al café, es de suma importancia que no sea fresca, que sea un proceso de descomposición. Si tenés un alto grado de broca y tirás pulpa fresca, o sea, la estás regando en el cafetal, la estás llevando a que ella se propague y que llegue a algunas zonas que no dé. Pero si usted hace un proceso de manejo de unos 15, 20 días, donde la va a tener alta humedad, ella va a tener mucha probabilidad o altas probabilidades de morir ahogada. Y ya la lleva, ya no lleva la cantidad que puede llevar cuando usted la está sacando del despulpador al cafetal. Siguiente. En este caso, pues, el control manual, creo que el control manual, pues, es una de las prácticas que nosotros hemos encontrado de mayor efecto, porque es eliminar el grano, es eliminar donde está la fuente, es sacarla del cafetal. Y eso se hace a través de los procesos, la reducción de la cosecha. Bueno, la cosecha se va a gran parte, pero siempre queda ahí. Pero sí tiene un alto costo de mano. Esa es una de las desventajas de este proceso, que ahí hay que hacer números para poder hacer ese proceso, porque es invertir mucha mano de obra en extraer de los lotes los frutos que quedan. Siguiente, por favor. Y esta es una, bueno, acá le decimos repela. Una vez que pasa lo más fuerte de la cosecha, siempre van a quedar granos, entonces es cortar todo lo que queda, no dejar nada para la siguiente generación, porque todo eso que cae, sí, efectivamente, parte de ella va a quedarse, va a secarse, parte de ella va, si cae en zona húmeda, va a germinar en algunos casos y en otros casos se va a podrir, pero probablemente muchos de ellos van a ser hospedante del insecto que lo va a tener en el siguiente ciclo. Siguiente. El control etiológico a través de las trampas. Aquí menciono de las diferentes fuentes de información
que han trabajado mucho este proceso. Yo tuve la oportunidad en Nicaragua de trabajar con la evaluación de las BROCAP en un gran efecto en las poblaciones. Todas ellas tienen su propia característica y todas ellas funcionan muy bien. La verdad es de que yo puedo decir que la mejor manera, el proceso de control de la broca es a través del trampeo de las diferentes fuentes que ustedes puedan tener. Adelante presento alguna alternativa. Siguiente. Aquí están las diferentes formas. La broca pues tiene la ventaja del costo, tiene mayor durabilidad. Aquí tuvimos problemas bastante serios porque por la característica, se ve bonita, en fincas grandes generalmente se perdían muchas. Luego pues hemos ido evaluando hasta llegar pues a los residuos de las botellas de gaseosa, y esa creo que es la que ha tenido mayor incidencia. La fuente de la de lo que es la, lo, los atrayentes. Para Nicaragua era un problema serio el etanol, teníamos mucho problema para encontrarlo, había solo ciertos lugares, y hoy pues ya hay mayor disponibilidad, pero se sigue usando la mezcla de alcohol con café molido, ese tipo de atrayentes, algunos fermentados también, pero sí el que más se está utilizando es el etanol. Entonces, la variedad y la forma está en lo que el productor maneja mejor. La que hoy más se utiliza, pues, es la de botella. Es así, la que se le quita el centro, probablemente de las primeras tres, es la que más se está utilizando, porque tiene mayor facilidad para elaborarla, la disponibilidad del material. Ahora, pues, desgraciadamente estamos invadidos de botellas de refresco, y entonces después tiene mayor facilidad de lograrlo. Lógicamente que la que ya tiene mayor tecnificación tiene mayor efecto, pero sí la trampa de botellas de gaseosa con un buen atrayente tiene muy buen efecto. Las cantidades, nosotros trabajamos desde 12 hasta de Eurocap por hectárea. En el caso de botella, pues hemos estado trabajando entre 16 y 18 y hacen un muy buen proceso de control. Siguiente. El caso de los entomopatógenos, la overia, el único enemigo natural que ella tiene. Aquí el detalle está en los procesos de reproducción del hongo, ¿no? Hemos tenido problemas también porque, bueno, por ser un hongo y tiene una alta incidencia de roya, hace la aplicación y el efecto en el entomopatógeno es alto. Pues, entonces, esa ha sido una de las desventajas. Pero en algunas zonas todavía se conserva la utilización del hongo, y hoy por hoy realmente está siendo una alternativa, porque no hay otra forma de aplicación, las otras no tienen mucho efecto. Entonces, sigue siendo una alternativa muy, muy viable para el control. Lo único que tiene la desventaja de ser el proceso, la cantidad de necesaria de que se requiere para hacerlo, y los locales incluso para lograr tener una buena fuente, porque de lo contrario, pues a lo mejor si las cantidades de conillas que se requieren por barril no están, no va a tener ningún efecto. Siguiente. Ese es lo que se recomienda. En Nicaragua teníamos dos fuentes importantes de él, que eran dos universidades, pero su producción ha bajado grandemente y ya es más difícil. Ellas están prácticamente en el Pacífico, la zona cafetalera nuestra está en el centro-norte,
Entonces, la distancia donde está a donde están los productores es bastante grande. Entonces, esa ha sido una de las desventajas del hongo, pero sí es de gran importancia para el control. Siguiente. Y esta, pues, que es la avispita. Realmente Nicaragua tuvo solo a nivel de experimento, allá en los años, probablemente 2000, hubieron algunos centros que reproducían la avispita, pero hasta ahí llegó, pues no tenemos hoy, decir, una fuente importante para hacer este proceso. De alto efecto, amigable con la naturaleza, que todas las certificaciones quisieran tenerlo, pero no tenemos la capacidad de hacer los procesos reproductivos, por lo tanto, pues sí sigue siendo una alternativa, pero no alcanza el tiempo. Siguiente. Sigue siendo de importancia el proceso de vigilamiento. Nosotros con el SAC Café se incluyó este año ya como sistema de monitoreo, además de roya, que era la única que estaba, se incluyeron tres enfermedades más y la Europa. Por lo tanto, el sistema de vigilancia, comportamiento de la plaga en niveles locales, regionales, de suma importancia para poder conocer cómo se está comportando. Pero además, la información de las variables climáticas, porque por ser un ser vivo, un ser que se reproduce, un ser que requiere su estabilidad en el ecosistema, va a depender también de las condiciones climáticas para acelerar su proceso o disminuirlo. Eso lo va a afectar. Siguiente. Perdón, Félix, una pregunta ahí. ¿Cada cuánto tiempo les dan reportes de este sistema? ¿Con qué periodicidad y qué tipo de reportes les facilitan? En el caso del SAP, el sistema de alerta temprana, hay un calendario del levantamiento de datos en finca, en algunos casos cada tercera semana, y realmente quien tiene acceso al sistema, a la web, y el mismo productor, en el momento que sube sus datos, genera un reporte. Pero a la vez, en este momento se está incluyendo un boletín periódico entre 15 y 20 días. Eso es lo que se está generando, del dato de lo que se está levantando. Una vez que se termine el calendario de levantamiento de datos en campo, entre 3 y 4 días hay un reporte en la web y un reporte que es a nivel público. Adelante, Félix. Siguiente. Bueno, y muchísimas gracias por su invitación. Espero que algunas ideas le sirvan en su diario trabajo, ¿verdad? Nosotros estamos y nos debemos a nuestros productores. Son ellos los que nos garantizan ese proceso de acompañamiento, pero también a ellos tenemos que llevarles alternativas que sean de carácter viable, económica y socialmente y ecológicamente. Entonces, un gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Félix. La verdad es que ha sido una plática muy completa para abordar los temas tan graves, tan delicados, siempre de la broca y la roya, ¿verdad? Plagas y enfermedades que son de alta importancia económica en las regiones cafetaleras. Así es que para aprovechar tu presencia, le quisiéramos dar el uso de la voz a algunos de los colegas técnicos regionales. A lo mejor nuestro colega Rosenberg quisiera hacer algún comentario. Desde luego, ver si hay más preguntas. Por ahí nos comentan que en el ciclo 2012-2013, cafetales de variedades Bourbon, Mundo Novo, tuvieron afectaciones más severas que algunos cafetales de variedades tolerantes a la roya. Esto a lo mejor
se debe a condiciones de sequedad, de humedad, quién sabe cuáles serán esos factores. ¿Tienes alguna idea que nos puedas dar, Félix? Gracias. Bueno, en el caso de Nicaragua, las mayores afectaciones también fue Borbón, Arábigo y Caturra. El factor más determinante es la parte genética. Los estudios han demostrado de que Emilia es su menú, esas tres variedades son como el filete, entonces por lo tanto él va a atacarlas con todo, y eso fue lo que pasó. Lo otro es de que genéticamente son variedades que ya tienen mucho tiempo, y eso también afecta en los niveles de resistencia de la enfermedad. Por ejemplo, Borbones y Arábigos y en Nicaragua fueron los originales, pues los que vinieron hace 130 o 140 años, y todavía estaba en el 2013. Usted encontraba plantaciones de 45 años, y esas ya no existen, porque ya fue y arrasó. También dentro de eso están las razas del patógeno, ¿no? Hay algunas que eran menos agresivas. Nosotros todavía no tenemos cuál fue la que más afectó a Nicaragua, porque no se hizo ese estudio. Pero sí, probablemente fue una de las que mayor impacto tuvo. Nosotros, el parque cafetero que estaba de... Sí había algunas plantaciones de mundo nuevo, pero no eran de gran cantidad. Sí, Borbón. Sí, Caturras, que eran los que nos garantizaban la calidad de taza y todo el potencial, y era la que el productor la conocía a la perfección, la que siempre le miraba que la roya lo dejaba en noviembre pelón, pero que en febrero él estaba como que no había pasado nada. Hoy ellos solo se recuerdan de eso, porque ya no les permitió hacer eso. Entonces, una de las probabilidades es esa. La antigüedad genética de la variedad, las condiciones de manejo, el productor prácticamente lo tenía ahí y lo quedaba bueno, y lo que no, pues feliz, contento, porque yo el siguiente año voy a tener algo. Y ese fue uno de los factores más importantes en el efecto de la roya aquí en Nicaragua. Muchas gracias por comentarlo, Félix. También nos pregunta Luis Miguel Lascano, tomando en cuenta la lámina que presentaste sobre el calendario de desarrollo de la plaga, ¿cuál sería la fecha más adecuada para aplicar productos preventivos a base de cobre? Nosotros acá, el trabajo que realizamos, 15 días antes de la floración principal, en el periodo seco. O sea, nosotros aquí la floración principal es en el periodo entre el 10 y el 20 de mayo. Entonces, estábamos 15 días antes, en la última semana de abril, haciendo aplicación. Que para muchos pequeños productores decían, no, pero si es que ahorita en verano no hay nada. Pero ese fue el efecto al siguiente. Recuerden que ya tiene un proceso reproductivo, un ciclo. Una vez que inicia su proceso de lluvia, el inóculo que sube comienza a hacer su reproducción, cae la siguiente aplicación entre los 15 y los 25 días de la primera lluvia fuerte. Y ese es el proceso preventivo. Luego en los meses de agosto, septiembre, inicia con una aplicación curativa. Ya ahí se utiliza una molécula de mayor peso, porque efectivamente ya tenés mayor cantidad de inóculos, mayor cantidad de presencia de la enfermedad. Eso permite que llegues a octubre, al periodo de cosecha, en más o menos abajo de un 10% de incidencia. Muchas gracias, Félix. Pues le damos el uso de la voz a Bruno Román y luego a Sergio Ramírez, y esperamos también tu respuesta, Félix. Por ahí veo la mano levantada de Domitilo. Entonces, Bruno, Sergio y Domitilo, por favor. Gracias. Sí, gracias. Félix, una pregunta en relación a lo expuesto. En Nicaragua existen registros de otras plagas y enfermedades debido a su importancia de daño económico.
Pregunto esto porque en México sí tenemos daños importantes por otros, por otras enfermedades y otras plagas, sobre todo enfermedades, digo, por citar algunas, el ojo de gallo, el mal del hacha. En el caso de las plagas, pues también tenemos en algunas regiones, aquí se le conoce como chapatetes, es una especie de grillo, el piojo orinoso, que también nos causan un cierto efecto económico en las plantaciones. Obviamente, las dos que mencionaste, como preponderantes, por decirlo así, son las que coincidimos aquí en México también. Claro que sí. Bueno, en Nicaragua tenemos ya un 70% de variedades con genes timores, descendientes de timor. Entonces se ha intensificado la presencia de ojo de gallo, pellejillo o maldilacha, antracnosis y mancha de hierro, que son las que conocemos, creo que las conocemos en el mundo cafetero, se mantienen ahí con los mismos nombres comunes, ¿verdad? Y el ojo de gallo, que es el que ha punteado en este momento para la zona alta, húmeda, el ojo de gallo ha estado con incidencia bastante fuerte. El problema de ojo de gallo es que, además de hoja, da fruto. Entonces, el efecto también es grande. No tiene no ha tenido, digamos, el gran impacto porque han sido zonas concéntricas que ha dado. Y son zonas que tienen también una presencia de alta niveles de sombra y humedad. Esos son los que han estado. En el caso de plagas, pues, no, pues ahí en el periodo de desarrollo sí que tenemos un poquito de minadores, pero no tienen mucho, mucho impacto al final. Gracias. Gracias, Félix. Mira, también nos preguntan más o menos sobre los rendimientos promedio, digamos, en cafetales bien manejados. Y darle el uso de la voz a Sergio Ramírez, por favor, para que haga su pregunta también. Adelante, Sergio. Muchas gracias. La primera es un comentario en el sentido cuando estaban hablando sobre el daño que causa la roya en plantaciones. Hay productores que han empezado a trabajar con marsellesa, pero los han sembrado debajo de plantaciones susceptibles a roya. Y no se ve al primer año ni al segundo, pero ya el tercer año sí ya la marsellesa sí le pega la roya por estar debajo de las plantaciones adultas susceptibles a esa enfermedad. Y la productividad o el rendimiento que tiene ya la marsellesa afectada en roya, la verdad es demasiado bajo. Comparándola, si nada más sembramos plantaciones resistentes a enfermedades. Es la primera. La última sería que ¿cuántas, dependiendo el hectareaje o dependiendo la densidad de marco de plantación que tenga el productor en su parcela, es el número de trampas que se hacen a la broca? Se hacen por hectáreas, por metraje, o por manchones donde se ha encontrado presencia de broca. Ok. Bueno, vamos con la última. El caso de la cantidad de trampas que usted puede utilizar va a depender en gran medida de la capacidad o el tamaño de la parcela. También hay alternativas para no hacer tantas, es que usted vaya moviendo. Se inicia por las zonas de camino o inicia a hacer el trampeo por donde el lote que el año anterior tuvo mayor incidencia y va moviendo las mismas trampas
por un periodo de tiempo, entre el, puede dejarlas entre 20 y 25 días en un local y las comienza a mover. La cantidad sí es de importante por hectárea, porque a medida que usted cubre mayor rango, pues recuerde que ella no vuela mucho, entonces tiene que tenerla bastante cerca, pero entre más cerca están mejor. En el caso nosotros trabajamos la cantidad entre las 12 y 16 trampas por hectárea, distribuida equitativamente. Esa es la cantidad, esa sí no la movemos, porque entre mayor, hay mayor cobertura dentro de ella, eso es importante. Pero después la cantidad que usted hace por cada una de las fincas, igual va a depender de cuánto es el volumen de área, y esa pues tiene tener esa alternativa de poder moverlas de las zonas más atacadas en el ciclo anterior a las zonas menos atacadas y hacer el proceso. Ese es un punto. Luego, en el caso de la mezcla de la siembra, esa es una práctica que bien común en el pequeño productor, o sea, meter la plantilla debajo del área del café viejo, y tiene tres efectos negativos en ese caso. Uno, que le quita crecimiento, porque le tiene la luz de la sombra, tiene la luz del... la sombra de la planta vieja y la sombra de la sombra que tiene, y entonces la planta que este llevó, el proceso de crecimiento es mucho más lento y le quita gran parte de esa fuerza que tiene que tener la planta para crecer. Entonces, una de las prácticas que tiene que hacer, comenzar a hacer un cambio, que el productor abre su espacio, efectivamente puede dejar algunos árboles. ¿Ya subieron hasta de arriba, no? ¿Y cómo está? Árboles con café, que los pueda aprovechar, es perfecto. Por ahí van a subir, ¿no? Lo más importante es dejarle espacio a la planta. Y lo otro, que lógicamente... quedó muy empinada, ¿no? Si hay alta presencia de roya en la plantación vieja, el nóculo que queda ahí es grande, y por lo tanto, la planta nueva que va a llegar va a tener que enfrentarse a esa realidad. Y ahí entra en proceso, uno, la resistencia o la tolerancia que la variedad usted está introduciendo genéticamente, y las condiciones que le da a esa variedad para que ella pueda mostrar esa capacidad de resistencia o de tolerancia. Si es un nivel de tolerancia, pero no le está dando buena luz, no le está dando buena nutrición, por lo tanto, el daño inmediato de la roya va a ser mayor. Y ahí es donde son los niveles de mejorar, y por lo tanto, si es renovación, yo siempre lo recomiendo, es abra espacio, dele espacio a su planta. Su prioridad es la planta que usted está llevando a campo. La otra ya dio lo que le iba a dar, ya la que no tiene, mejor fuera y comenzar a trabajar la nueva. Ese sería un punto. En cuanto a rendimiento general, en el ciclo anterior, Nicaragua es bastante bajo su rendimiento. A nivel nacional andamos por 16 quintales oro por manzana. Eso es un poco menos de la hectárea. Pero tenemos rendimientos de acuerdo a la tipología del productor. El productor pequeño anda entre los 6 y o a 10 quintales oro. Ese es su promedio productivo. Y luego tenemos medianos que ya andan por los 20, 25 oro, y los grandes que manejan, grandes pero que manejen bien sus plantaciones, en que su promedio generalmente anda en los 45. Para sostener sus costos productivos, tiene que ser arriba de 45. Muchas gracias, don Félix. Sergio Ramírez, por favor, adelante. Sergio, ya no. Rosenberg quería hacer uso de la voz, o Domitilo. Adelante, Domitilo. Gracias, buenas tardes. Nada más como comentario, bueno, voy a hacer dos comentarios y al final hago dos preguntas para el ingeniero Félix. Uno de los comentarios es que al menos los productores de café aquí en Chiapas están llevando a cabo el control de la roya, en este caso... de un manejo integrado, como es el caso de la aplicación de labores culturales, todo lo que es el manejo agronómico,
Y por último, que han llevado a cabo también pues, el control genético con la introducción de variedades tolerantes o resistentes a la roya. Mi pregunta para el ingeniero Félix es si ellos, como productores de café allá en Nicaragua, hacen únicamente control preventivo para la roya o igual se ven en la necesidad de hacer el control curativo y los costos y si han tenido buenos resultados con el control curativo, ¿no? En caso de que se haya sido. Para el caso de lo que es la broca del café, igual se han aplicado un manejo integrado con diferentes métodos de control, como es el control químico, el control biológico, el control etológico, el control legal y sobre todo el control cultural, ¿no? Que va enfocado a la nutrición de las plantaciones, al desarrollo de todas las actividades como el manejo de tejidos, la regulación de sombra, el control de maleza y que todo eso en conjunto ha dado excelentes resultados. Igual mi pregunta es si también para el control de la broca únicamente el control es preventivo en el caso de los productores en Nicaragua o igual también se ve la necesidad de hacer el control curativo y qué productos aplican y qué resultados han obtenido. Ese sería mis preguntas y mi comentario. Gracias. Ok. Bueno, vamos a comenzar el caso de broca. El caso de Nicaragua, control químico no tenemos. O sea, el producto que estaba autorizado ya está fuera de mercado. Ya el productor que utiliza un químico, pues un insecticida, que generalmente el que utiliza, es porque realmente, siempre les digo, pues quieren botar la plata, porque no tiene ningún efecto. Hay unas mezclas que las casas comerciales, no las de renombre, sino que el que está ahí en el valle, pues le dice con este más este, usted va a hacer un solo. Pero no, pues ya control curativo químico, no. Todo el proceso del control está en los dos principales. La parte cultural, que es todo lo que es las prácticas de levantamiento de grano y eso, y el trampeo, nada más. Eso es lo que en eso estamos enfocados. En el caso de roya, el proceso está enfocado en los tres ejes que presenté: la parte nutricional, principalmente, la parte genética, que ya ha trabajado un poco en el cambio de las variedades, que ya se ha avanzado bastante, y en las prácticas de manejo, ¿no? De las buenas prácticas, buen manejo de sombra, buen manejo de suelo, pero a la vez en las zonas cuando usted tiene variedades que son de importancia, por ejemplo, que estamos con nichos de mercado y que el productor todavía tiene variedades susceptibles porque le dan una buena calidad de tasa que su mercado se lo está demandando, entonces él hace la combinación, la parte de las aplicaciones preventivas y las curativas. Pero en gran medida el pequeño productor que, digamos, no tiene ese nicho de mercado, pero sí tiene que trabajar en proteger su cultivo, ha trabajado el cambio de la variedad, está trabajando la parte nutricional y en alguna medida está haciendo los controles preventivos para disminuir las otras enfermedades, en el caso de diojegallo y eso. Y eso le está permitiendo estabilizar la incidencia de la enfermedad. Entonces, sí, se requiere hacer las prácticas culturales de buenas prácticas en manejo, todo lo que es manejo de sombra, la parte nutricional, importante, la base de la garantía para que sea productiva la planta, pero que además tenga la suficiente resistencia para un embate de la enfermedad, y los controles preventivos que en definitiva pues disminuyen el costo al momento del curativo, porque ya entras con una incidencia baja y puedes utilizar un producto de menor costo. Eso te disminuye al final el control. El control. Gracias.
Sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra cosa, don Mitilo? ¿Algo más, don Mitilo? Algo más, pues, bueno, finalmente termino diciendo que al menos acá en Chiapas o en México, los productores de café han entendido de que pues el café ha sido la principal fuente de ingresos para sus familias, y por lo tanto pues se han preocupado igual en invertirle pues a su cultivo para obtener mejores plantaciones, mayor producción, mayor calidad, y sobre todo la ventaja o la oportunidad de poder incursionar a mejores nichos de mercado donde tengan mayores ingresos que le pueda dar al productor una vida digna. Sí, es un comentario. Muchas gracias, Domitilo. Gracias. Les estamos dejando una pregunta en el chat. Es una pregunta para que de favor nos evalúen en estas 9 sesiones, poniéndonos un 1 si no les gustó, si se les parece que es el peor evento al que han asistido, y un 10 pensando en que es uno de los mejores eventos a los que han asistido en línea. De esta manera, don Félix Pozo, le agradecemos de todo corazón su presencia, su sapiencia, compartir sus experiencias y conocimiento, brindarlo aquí con los colegas técnicos del INCAFECH, con productores y con otros técnicos y funcionarios, todo este aprendizaje. Realmente esperamos tener la oportunidad en una segunda oportunidad de encontrarnos en estos espacios. Le pedimos a Domitilo que cierre su micrófono, por favor, Domi. Ah, sí. Sí, sí, muchas sí. Gracias. Y simplemente abriríamos el micrófono para una o dos opiniones, dos o tres máximo opiniones generales sobre el evento. ¿Quién quisiera decirnos cómo empezaron el evento hace 10 sesiones cuando se hizo el lanzamiento y cómo estamos terminando hoy? ¿Quién nos regala un comentario? Don Carlos, buenas tardes. Adelante, Rosenberg. Pues la verdad, empezamos las sesiones ya hace un mes, ¿no? Y pues tenía yo también la duda de cómo iba a ser y cómo iba a funcionar y los temas y los expositores, pero me queda claro de que ICA México también, pues tiene grandes, muchos expertos en todas las materias. He seguido a ICA en la página que tienen, ICA México, y pues cuentan con grandes expertos desde pesca hasta este tema en específico que nos lleva, que es café. Y pues ojalá los productores, los técnicos de INCAFE tuviera temas más en específico que nos hicieran falta como técnico y poder hacerle la solicitud a ICA México que nos pueda ahora sí que dar esos temas. Y otra cosa muy importante que es en línea, es desde las oficinas o desde la comodidad de la casa. Y lo más importante, que son de manera gratuita. Sería un primer comentario, don Carlos. Muchas gracias, don Rosenberg. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz para regalarnos un comentario final? Alguna de las compañeras, por favor, que se oiga la voz de las mujeres. Wendy, por favor. Hola, buenas tardes. Adelante, Wendy, por favor. Buenas tardes. Pues la verdad, esta ha sido una experiencia muy bonita, muy padre. Como técnicos de las delegaciones, son temas muy importantes y de mucho apoyo para poder llevarle esta información a todos los productores. Y la verdad, muy emocionada desde la primer sesión hasta ahorita, y temas muy interesantes, y la verdad pues está muy muy padre que podamos tener esto y que hayan muchas más muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Wendy. Luis Miguel, por favor, adelante. Gracias, doctor Carlos. Pues a mí no me resta más que agradecer de parte del ingeniero Ángel Castellanos la colaboración que han tenido con el instituto para poder recibir estos cursos. Ojalá y se pudiera subsecuentemente dar algunos otros eventos a favor de nosotros como técnicos,
con los compañeros que están en las regiones y los compañeros que estamos en oficinas centrales también. De parte del ingeniero Ángel, le reitero las gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, don Luis Miguel. Saludos al ingeniero Ángel Castellanos. No sé si alguna gracias. Otra compañera, Bricia, Esmeralda, alguna de ustedes quisiera regalarnos un comentario final ya para despedirnos. Adelante, Esmeralda. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ay, pues yo quiero agradecer por esto, por ahora sí que por estos cursos, la verdad que se aprende muchísimo y esperamos que hayan más invitaciones, ¿verdad? Con otros temas muy interesantes como los que han impartido con los grandes expositores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esmeralda. Pues le damos un abrazo final y un aplauso a Félix Pozo. Muchas felicidades, Félix, haciéndole honor a tu nombre. Nos damos un aplauso todos y seguimos en contacto, amigos, colegas y compañeros. Que estén muy bien. Un gusto saludarles. Un gusto y muchas gracias. Información. Gracias, saludos.